Oh. <laughs> Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y quiero darte la más cordial bienvenida para nuestro programa que el día de hoy tenemos un tema que creo que va a ser muy importante para ti. Antes de esto, quisiera agradecer una vez más al licenciado Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por cada uno de los apoyos que nos brinda para la realización de este programa. Muchas gracias de antemano por permitirnos llegar a través de este medio, a cada uno de ustedes. También agradecer al equipo de Heads TV por su profesionalismo, porque siempre nos están apoyando y sobre todo porque sin sus consejos y su aportación este programa no sería realizable. Por lo tanto, muchas gracias a cada uno de ellos. Y pues bueno, sin más, el día de hoy quiero compartirte un tema que creo que va a ser importante. Primero, pues es felicitarte. Felicitarte porque casi, casi estamos terminando ya el ciclo escolar. Y seguramente tú, al igual que muchos de tus compañeros, acaban de dar un paso para el siguiente grado en ese contexto. Felicidades porque sin duda ha sido un año de esfuerzo, un año de entrega, un año sin duda de muchas noches. Que pasaste desvelado, pero que bien valieron la pena. Y pues bueno, también aquellos que se quedaron por ahí debiendo algo, pues bueno, a retomar esfuerzos, a corregir y a cambiar en ese contexto lo que necesitamos corregir para mejorar el próximo ciclo. Y de entrada, pues bueno, felicidades, sobre todo aquellos que ya han egresado y pasan a un siguiente nivel, es decir, nivel preparatoria, pues bueno, nos espera una nueva aventura en ese contexto. Y además, déjame compartirte esto. Sin duda vas a entrar en un periodo o bueno, en algunas semanitas en la cual pues vas a estar mucho más tranquilo, descansando seguramente, haciendo algunas cosas que te agradan y que a lo mejor por lo mismo de la escuela no habías podido realizar. Y aquí surge la pregunta del tema del día de hoy. ¿Vives en paz? Es bien interesante observar cómo hoy en día muchos de los alumnos con los que convivimos desafortunadamente no viven en paz. ¿Y por qué razón? Porque a veces podemos decir, bueno, la paz solamente es la ausencia de guerra, no. La ausencia de paz se da precisamente por una ausencia del hombre. Es decir, la paz empieza en el hombre. Pero cuando el hombre está vacío, pero cuando el hombre no encuentra sentido de vida o cuando el hombre solamente está viviendo por vivir, va a carecer de la paz. Y déjame decirte un detalle bien interesante. La paz... Es el reflejo de la sociedad que tenemos. Es decir, si no existe paz, tendremos una sociedad violenta, una sociedad que agrede, una sociedad que no respeta la dignidad de la persona. Cuando en una sociedad carece de paz, es porque las familias no tienen paz. Y si las familias no tienen paz, el ser humano tampoco lo tiene ni lo vive en ese contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, si tú te levantas todos los días y vas por el metro o por algún transporte, observarás que hay gente que pareciera que se quiere estar peleando con todo el mundo. Gente que se avienta, que se agrede, que se insulta. Vivimos en una sociedad donde la gente no tiene paz empezando por su persona. Y esto tiene su lógica, tiene su razón de ser. Yo te pregunto, ¿el chico que se droga, ¿crees que vive en paz? El chico que bebe, ¿crees que vive en paz? El chico que constantemente se la pasa agrediendo e insultando, ¿crees que pueda vivir en paz? El chico o la chica que vive una relación tóxica, destructiva, en un supuesto noviazgo, ¿crees que vive en paz? El chico o chica que consume pornografía en los distintos medios digitales, ¿crees que pueda vivir en paz? Claro que no. Si hoy estamos visualizando que chicos desde los 10 años quieren suicidarse y si quieren quitarse la vida, es porque tienen todo menos paz en su vida. Y obviamente esto también tiene sus elementos. Hoy en día chicos como tú pueden vivir un proceso de frustración, un proceso de frustración en el cual puede estar mal orientado. ¿Por qué razón? Porque hay chicos que viven frustrados por no tener la ropa de moda, por no tener el calzado de moda. Chicos que viven frustrados por no poder acceder a los celulares de última generación, o por no tener los discos, o por no tener la apertura para tener un Xbox o una consola digital que le permita desarrollar ciertos juegos y cierta integración en la comunicación. Chicos que viven en la frustración, ¿por qué? Porque sus publicaciones no alcanzan el número de likes que están esperando, o porque no son famosos en Instagram. O porque están ocupando su tiempo queriendo ser populares ante una masa, ante un grupo de gente que ni siquiera los conoce y por lo tanto no los estima. Existe además la ansia de querer ser, ser alguien. ¿Cuántas veces no ha escuchado el chico que quiere ser el famoso youtuber, el famoso influencer? No, que según está haciendo hay cosas, esperando que la popularidad y la fama le lleguen de un solo golpe. Pues no. Eso no se consigue de esa manera. Y esto les roba la paz y la tranquilidad. ¿Cuántas caretas tienen que utilizar muchos de los compañeros por decir que viven de una manera y aparentan o quieren aparentar otra? ¿Cuántas caretas están de por medio pensando, diciendo que según conviven, que fueron, que vinieron, que estuvieron y nunca han estado ahí? ¿Esto cómo les va a dar paz? ¿Cómo le va a dar paz a un chico estar pensando en querer ganar dinero fácil cuando el mejor dinero es aquel que surge del esfuerzo y del sudor de la frente de cada persona? Hoy en día, ¿cuántos chicos conoces que no viven en paz y están siendo objeto y víctimas del cutting, por ejemplo? Que están esperando o están teniendo amistades tóxicas que lo único que los hacen es ridiculizarlos, ofenderlos, lastimarlos. ¿Cómo vivir en un ambiente de paz cuando en las familias los padres se insultan entre ellos, los padres se insultan a los hijos y los hermanos se agreden, se maldicen, se lastiman siendo hermanos en ese sentido? ¿Cómo podemos tener paz si ante esta dinámica que estamos viviendo no somos capaces de ser generadores en ese contexto? Hoy en día necesitamos que tu generación que chicos como tú aprendan a vivir en paz, a sentir paz, a estar en paz. ¿Por qué razón? Porque la auténtica paz es aquella que da un crecimiento del ser humano, que desarrolla sus potencialidades, que le permite ser generoso y pensar en el otro. La paz de una verdadera persona que la tiene es solidaria, es fraterna. Como dicen ustedes, es cuate, es amigo, es brother. Y puede estar en los momentos difíciles acompañando a otros. La paz también se da en esta tranquilidad del alma, en esta tranquilidad de tu persona. ¿Cómo tener paz cuando no se sabe dónde y por qué buscarla o para qué tenerla? Y lo peor en ese sentido. A veces creemos que esta serie de condiciones materiales, económicas, sociales, te van a brindar esa paz y no. Nunca estas cosas van a reemplazar cuando tú haces un acto de servicio. Cuando tú ubicaste a una señora que venía cargada de bolsas y fuiste y le ayudaste. Nadie va a darte la paz como cuando puedes apoyar a alguien en una desgracia, en un momento complicado. Nadie... Ni nada te va a dar mejor paz cuando ayudas a salir adelante a un compañero, un amigo. Cuando guardas el respeto por tus padres. Cuando guardas la solidaridad y la fraternidad con tus hermanos. Los respetas y los amas. Nadie te va a dar mayor paz que aquella que tú encontrarás en la soledad, en aquel encuentro contigo mismo y en el cual puedas decirte, he fallado en esto. Tengo que corregir aquello, tengo que mejorar en esto. Hoy se me complicó esto, puedo mejorarlo, puedo hacerlo de una manera distinta. ¿Y por qué te digo esto? Porque estás en una etapa en la cual, sin duda, por tus emociones, por tus cambios, esta paz de repente no la encuentres. Pero ojo, la paz lo único que te va a brindar es un crecimiento y un valor espiritual y personal en donde nadie más lo te lo va a dar. No te lo van a dar las drogas, no te lo va a dar el alcohol, no te lo va a dar el dinero, no te lo va a dar la pornografía, no te, va la, no te lo va a dar incluso el sexo, si algunos te lo han vendido como, como un elemento para. Lo que te brinda la verdadera paz es el crecimiento que tengas en tu persona. La auténtica felicidad la obtienes en la medida en que esta paz la compartes con tus padres, con tus hermanos. Con tus amigos, con tus seres queridos. Antes de cerrar nuestra, nuestro bloque del día de hoy, quiero compartirte un poema de Amado Nervo. Amado Nervo es un escritor que verdaderamente tiene un ingenio, o tuvo un ingenio impresionante, para transmitir lo que la paz en ese sentido da al alma, da a la persona, en cualquier ámbito, ¿eh? desde su trabajo, desde su actividad profesional hasta la casa y, lo más importante, en él mismo. Esta pieza de amado Nervo te la comparto. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles, o hieles de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mi lozanía va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Yo te invito que en estos próximos días, en estas próximas semanas, reflexiones y te hagas el firme compromiso de tener más noches buenas. Más noches serenas. Que esas cosas de las que hoy hemos hablado, que no te aparten, que el sol acaricie tu faz todos los días. Que la alegría te inunde y que puedas cosechar lo que siembras. Las rosas que esperas tener en tu vida. Para que el día de mañana tú le digas a la vida, a tus seres queridos, a quien comparta tu vida, nada me debes. Y puedas decir siempre en esta vida y al final de tus días, estamos en paz. Yo soy Carlos Aguirre y quiero agradecer una vez más al licenciado Gutiérrez Garcés por la realización de este programa. Agradecer a cada uno de mis amigos y compañeros de DGETS TV por todo el apoyo que nos das. Y ya lo sabes, estemos en paz, caminemos para la paz. Muchas gracias y hasta la próxima.